con el equipo de Deportía. Deportía. ¿Cómo estamos, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como siempre, un placer. Gracias a todos por acompañarnos, por estar del otro lado. Como siempre, un placer. Bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros. Lindo fin de semana que se nos viene con mucho fútbol internacional. Hay un par de partidazos este fin de semana, como por ejemplo un Barça-Real Madrid, que será este próximo domingo a las 2 de la tarde por la queridísima Supercopa de España. Acá nosotros también en el fútbol nacional, con muchas novedades. Ayer, Carlos Alejandro de Faro Moreno para mí daba uno de los títulos que siempre son importantes, porque para analizarlo si se cumple o no se cumple, que es, esta es la última contratación del mercado de Barcelona. Ayer decía Carlos Alejandro de Faro Moreno, con Gol TV, con la contratación de Fernando Gaibor, un tremendo, yo no sé si a esta altura decir un batacazo, un camisetazo, pero que creo que en el sentimiento del hincha del Emelec ha pegado fuerte, casi como una traición, que un símbolo del emelecismo como Gaibor vaya para allá. Después uno lo puede discutir, no está bien, está mal, para mí está perfecto. Emelec no hizo una oferta que le satisfaga a Gaibor, él fue por sus intereses. Después, perdón que me acaba de ingresar una llamada, después yo creo que hay otros temas muy buenos que hablar. Ya se fue presentado José Alberti. Pregunto yo a don Estefano Díaz, que es el número uno de la información de Emelec, ¿con esto se cerró el mercado del Bombillo? Yo creo que no. ¿Cómo le va, querido Fu? Muy buenas tardes, ¿todo bien, amigo? Señor José Alberto Molestina, ¿cómo te va, mi hermano? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para toda la gente deportiva, un fuerte abrazo para todos, que tengan un lindo viernes, un mejor fin de semana. Ya cerrando esta jornada con novedades, hoy Emelec hizo oficial la vinculación de José Alberti, y luego también... José Alberti Molestina, pero en todo caso, ya está cerrado un año de contrato con el futbolista uruguayo cedido con opción a compra al finalizar esta temporada. Así que vamos a ver cómo se desarrollan las características de este futbolista. Es un reemplazante natural de Sebastián Rodríguez, es un volante con mucho más llegada a arco contrario, que más marca, así que es un volante mucho más ofensivo, justamente para reemplazar ese vacío que dejó Sebastián Rodríguez. Tiene gran remate en media distancia, es un especialista en tiros libres, así que ese es el gran nuevo fichaje del club Sport Emelec. ¿Qué es lo que tengo entendido, José? Tengo entendido que si se llega a cerrar lo de Blainer Argón en Emelec, todo ya está definido. Blainer Argón, el colombiano, perfil zurdo, central, ese sería el último refuerzo extranjero del Bombillo para esta temporada. Y lo que me han dicho es que Emelec con eso cierra el libro de pases 2023. La gente pide mucho a Ayrton Preciado, que Ayrton Preciado viene, no viene. Hay la posibilidad que termine su contrato con el Santos Laguna de México, pero tengo que entender que Emelec por ahora no lo planea traer a Ayrton Preciado, bajo las condiciones actuales. Probablemente si las cosas cambian de aquí a un par de semanas, las cosas pueden volverse a retomar, pero hoy lo que tengo entendido, Ayrton no está en planificación porque ya hay una sobrepoblación en ese lugar, extremos por izquierda sobre todo, así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que para el segundo semestre es más factible lo de Ayrton Preciado, sobre todo porque tiene un pequeño problema de lesión, así que con eso, José, Emelec prácticamente cerraría ya lo que será su libro de pases 2023, y para la pretemporada, Emelec tiene planificado 3 partidos. Uno el 21, 24 y 27. Serían las 3 fechas tentativas para Emelec, los partidos amistosos en suelo cordobés, donde Emelec ya se está entrenando a doble jornada a las órdenes de Miguel Ángel Rondel. Muy bien, vamos a ver qué termina pasando. Ese zaguero central, ¿con quién debería ser compañero, Fu? Te pregunto eso, ese zaguero central que falta por llegar. A ver, yo creo que hoy a priori podríamos dar el nombre de Leguizamón, que es el que está más tiempo en la institución, el que probablemente tiene mucha más experiencia. Ahora luego los que van a pelear el puesto son Fará, va a estar también Joel Quinteros, son los posibles acompañantes de Blainer Argón. ¿Por qué? Porque justamente Argón, quien le va a hacer, digamos, calor o va a combatir en ese lugar, va a ser Yair Collahuaso, que yo creo que no tiene probablemente tanta...
tanta madurez futbolística, un chico de 16 años, que Melé creo que le está dando paso poco a poco, no lo vaya a lanzar directamente a la Leonera, entonces creo que lo va a ir llevando de a poco el futbolista, tiene 16 años, es muy joven, ya está en la pretemporada con Emelec, por lo tanto no creo que Emelec le vaya a dar tanta responsabilidad. Igual ojo que Argón tiene 21 años, tampoco es un zaguero central de mucha experiencia, que tiene ya varios años en el fútbol colombiano, viene la Equidad y el contrato con Emelec sería también un año con opción a compra, José. Un año con opción de compra. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, el otro central ya a esta altura diríamos 100% descartado, ¿no? Por decirlo así, 100% descartado. Sí, lo de Andueza, José, lo que me contaron de Andueza, fuerte, ¿ah? Fuerte. Me dijeron que lo de Andueza, el representante y Sarmiento jugaron mucho con Emelec. El futbolista llamó a la dirigencia de Emelec, uno a pedir disculpas, luego también para de alguna u otra manera reivindicarse con ellos porque él quería jugar en Emelec, era su intención jugar en Emelec. Y de hecho, Emelec va a terminar pagando más por Argón que por Andueza. Argón era la primera opción de Emelec. Un poco para que la gente tenga en consideración esto, no es que Melega no salió lo de Andueza y fue por Argón. Argón siempre fue la primera opción de Melega, pero era inalcanzable para Melega hace un mes. Era inalcanzable económicamente. Ahora, luego que pasó lo de Andueza, Argón parece no tuvo muy buenas ofertas por ahí en Colombia. Bueno, se abre nuevamente la posibilidad de llegar a Melega y todo está en papeleos para que pueda llegar y ponerse la camiseta del Ballet Azul para esta temporada. Por eso es que igual Rondelli se queda más tranquilo. Esta era la primera opción también de Rondelli, la segunda era Andueza, pero bueno, lo de Andueza se terminó trabando, se terminó frenando, y creo que el que termina perdiendo, más allá de que Melec estuvo muy cerca de esto, y el presidente Pilegui también lo había anunciado como una gran posibilidad, creo que el gran perdedor aquí es el futbolista, porque él quería venir acá y se va a tener que quedar en Sarmiento una temporada o quién sabe cuánto tiempo más. La verdad es que me da pena porque yo me imagino también hay un montón de jugadores argentinos o uruguayos que han de decir, quiero ganar en dólares, quiero salir del fútbol internacional, jugar una copa internacional. Yo sé que Melec no va a jugar Libertadores, pero por lo menos es una Conmebol Sudamericana, lo cual es una exposición importante para ellos, pero bueno, ya son cosas que quedan allí. Después, querido Fu, para que usted le cuente a la gente, ¿no? Usted va a hacer cobertura especial de la pretemporada de Melec ya desde este domingo, ¿no? Desde este domingo sale por ese camino. Correcto, y el domingo tempranito estaré viajando hacia Córdoba, un viaje medio larguito, pero vamos para allá, vamos para allá, nos quedamos hasta el 25, así que aquí siempre dando novedades, si ustedes necesitan para Deportiva, estaremos acá también al pie del cañón por cualquier cosa, José. Muy bien. Bueno, querido Fu, ya para un poquito de fútbol internacional. ¿Cómo ves al Barça y al Madrid a día de hoy? ¿Cómo los Uf. ves tú? ¿Quién quieres que esté jugando mejor? Porque el domingo hay un mega hiper partido que va a ser ese Barça-Real Madrid a las 12 de la tarde. A ver, yo creo Perdón, que a las 2 todavía de la tarde, me 2 de corrijo, la 2 tarde. de la tarde del Claro. domingo. Yo creo que de alguna u otra manera el Barça viene ligeramente mejor. Creo que todavía el Madrid tiene ese chuchaqui aún de este mundial. Todavía no lo veo como estaba engranado antes. Las piezas no están totalmente bien aceitadas. Ah, no, por ejemplo, Benzema no está muy bien. Creo que Vinicius sigue siendo lo más peligroso, desequilibrante. En defensa me parece que contra el Villarreal dejó algunas dudas el equipo de Ancelotti, pero creo que lleva un poco mejor el Barça, pero va a ser un clásico muy, muy bonito. Siempre los clásicos son diferentes, por más que el Barça quizás llega ligeramente mejor, que creo que viene hilvanando mejores resultados, yo te digo que no veo un favorito, no veo un claro favorito, si bien el Barça, como te digo, viene ligeramente mejor, yo no me atrevería a decir. Ligeramente, Claro, pero es ligeramente, ligeramente mejor. ligeramente. Porque igual, ¿sabes qué, En José? No sé, porque igual tú lo sientes mucho más estos clásicos. Yo igual siento que al Barça le falta como jerarquía en su plantilla. Digo que tiene buenos nombres, pero ¿Y Tito siento que. Lewandowski no es jerarquía? Te pregunto, ¿Tito Lewandowski no es Claro, jerarquía? pero es él. Es él y por ahí pone a Pedri, que es el diferente. Pero yo sí veo, por ejemplo, en el Real Madrid lo veo a Benzema, lo veo a Vinicius, ya con un mundial muy bueno. A Rodrigo también con Mundial, lo veo a Camavinga, a Tchouaméni. Yo veo el equipo con más peso, que probablemente tenga un poco más de rodaje. Entonces, por ahí me gusta más el Real Madrid, hablando en plantilla y de lo que te puede mostrar, pero bueno, el partido también se tiene que hablar y se tiene que jugar en la cancha.
Sí, ojo, de todas formas, tanto el Madrid como el Barça serán con todo para ese partido, lo cual no es un dato menor. Es un título, punto y aparte. Xavi no ha ganado ningún título con el Barça. Nada. Ningún título con el Barça. Entonces, desde ese lugar, es una presión muy importante para el Barça. Por ejemplo, Carleto Ancelotti viene a ganar la Liga, Carleto Ancelotti viene a ganar la Champions. Por ejemplo, Xavier Hernández, por dar un ejemplo, ellos llegan siendo subcampeones de un torneo, siendo subcampeones de la Copa del Rey, llegan siendo subcampeones de la Liga Española. Ellos llegan en consecuencia de ello, pero ellos no llegan como campeones, porque si fuéramos al otrora momento de, es que en las Supercopas antes solo jugaban los campeones entre ellos, y fue este proceso innovador de Piqué, que es un hombre que está de moda, especialmente para nuestras chicas que están en todos los locales de Tía a nivel nacional No con la nueva quisiera, canción de te Shakira. podría decir que hoy no quisiera ser Piqué. Hoy no quisiera ser Piqué. Es que la verdad es que sí. La verdad es que no, no, nadie quiere ser Piqué. Pero bueno, en todo caso, don Gerard Piqué, y eso que no es el único batacazo de esta semana, no sé si te enteraste del otro batacazo Piqué. El otro batacazo Piqué es que cortó su compañía de su agencia de publicidad y desarrollo, cortó palito con la ITF. ¿Te acuerdas que la Copa Davis la estaba revolucionando y Total. organizando Piqué? Bueno, no va más Cosmos eso. creo que se llama la empresa, ¿no? Cosmos. Cosmos, usted tiene la boca llena de razón, caballero. Cosmos, bueno, Cosmos ya no va a ser el organizador, el que genere esto. Entonces, no es el primer golpazo que lleva Piqué, aparte del ya hit que hasta ayer, no he revisado, y es más, mira, podría revisar, pero hasta ayer en YouTube la nueva canción de Shakira, y perdón acá, tiene que ver con deporte esto, ¿no? Tiene que ver con deporte. La nueva canción de Shakira, uy, Dios santo, tiene 67 millones de reproducciones. Ay, ay, ay. 67. Y eso que ni hablar de que hay otras que son la reacción nada más del video. Es más, yo invito a todos a ver la reacción del video de Ibai, Buenísimo. de ¿Viste el Ibai, de Ibai? especialmente de El de Ibai. Ibai es buenísimo. Le recomiendo a la gente, vaya a ver la reacción de Ibai. Ojo, Ibai es recontra amigo de Piqué, ¿eh? Es Socio, es más, son recontra socios. amigo y socio Piqué. Y el mismo Ibai reconoce, lo destruyeron a Piqué. Así que vale la pena, vale la pena. Me parece que dura como 15, de 15 a 20 minutos dura más o menos la reacción de Ibai, que pone dos veces la canción, pero de verdad es que es muy gracioso todo. Exacto, pero bueno, ya dejando eso atrás, ¿por qué yo traía este tema? Porque Piqué también es el revolucionario de este formato de la Supercopa de España. También con Así es. Cosmos, ellos se asociaron a la Real Federación Española de Fútbol para cambiar, no un poquito, sino bastante el formato de esta Supercopa de España, que para mí la ha hecho interesante. Es más, yo lo hablaba ayer, me parece que lo comentaba en Copa, se lo decía a todos los televidentes, a mi gusto han hecho bien en revolucionar. Porque imagínate que los partidos, ambos han terminado en penales, ambos han terminado en penales. O sea, Valencia, Real Madrid, empate en los 90, empate en el 120, se va a penales, están de penales donde Thibaut Courtois termina siendo figura. Vamos al Barça, de igual manera, el Barça contra el Betis, el Barça fue más, por momentos fue dominado por el Betis, se termina definiendo en 120 minutos, de 0-1-1, terminó 2-2, después en la tanda de penales, dos penales atajados por Marc-André Ter Stegen, pero terminó siendo interesante. La verdad es que este tipo de cosas a mí me gusta, y eso que yo lo mezclo acá con la realidad de lo que es la Copa Ecuador y la Supercopa Ecuador. Ya hay una confirmación de que va a haber Supercopa Ecuador la semana o el fin de semana antes del carnaval, lo cual me parece muy chévere. Veremos dónde se va a jugar este Aucas con Independiente, pero que debería ser un partido muy, muy bueno, muy interesante. No, sí, yo creo que va a ser un partido interesante. Creo que el gran candidato es Independiente. Creo que no es el mismo Aucas. Y a mí me sorprendió la goleada que recibió Aucas en Perú. Me sorprendió muchísimo. Y no sé si es un buen augurio, José, la verdad, porque igual me da la impresión de que Aucas dejó ir algunos jugadores importantísimos para toda esa estructura del campeón. Entonces creo que le va a costar volver a ensamblar todas esas piezas. Entonces le va a costar algo de tiempo. Y creo que Independiente no ha dejado de ir tantos futbolistas. Creo que Segovia probablemente es la baja más importante,
porque de ahí toda esa estructura campeona de Sudamérica, sudamericana está, por ejemplo, toda la línea central, se quedó Carabajal, se quedó Junque, lo de Ramírez me parece que se mantiene, no se terminó yendo a Brasil como se decía. Joaner Chávez creo que también es una baja sensible, pero se quedó Lautaro Díaz, se quedó Junior Sornosa, se sumó Kevin Rodríguez, entonces hay un plantel importante. Lolo Farabelli renovó ahora último. Yo creo que Independiente mantiene la base, la potenció, mientras que Aucas, el campeón que tenía muchas cosas buenas, dejó ir a varios jugadores y tiene que rearmarse. Entonces va a tomar tiempo, igual que todas esas piezas estén en su lugar, que el campeón vuelva a mostrarnos esos picos de rendimientos muy buenos, creo que va a tomar algo de tiempo. Es que veremos. Yo creo que igual el gran favorito para ese partido va a ser Independiente del Valle. Sí, va a estar realmente muy, pero muy bueno. Le tengo muchísima. Sobre todo quiero ver a Aucas en esta temporada. Quiero ver cuál es la cara de Aucas. Quiero saber cuál es el Aucas de este año. Porque la verdad es que me genera bastantes dudas el saber aquello. Te quiero preguntar algo. ¿Qué te esperas de Gaibor este año en Barcelona? ¿Qué te esperas de él? Sabes que yo creo que Gaibor viene con un hambre a Guayaquil. Siento que viene a jugarse una revancha deportiva, porque hay que decir algo. Gaibor, desde que volvió al fútbol ecuatoriano, no volvió a ser el Gaibor determinante que vimos en Emelec. Creo que esta es una gran oportunidad para que él vuelva a demostrar la calidad de futbolista que es. Es un gran jugador, a mí me parece un gran jugador. Gaibor en algún momento fue jugador de selección, fue convocado también, me parece, para un par de partidos de eliminatorias. No logró trascender mucho, pero eso no se termina quedando siendo parte de esta convocatoria al Mundial, pero a mí Gaibor me parece un jugador muy bueno, y creo que con esta ambición, con todo el contexto de que no pudo regresar al club del que quería, él tenía muchas ganas de volver a Emelec, pero bueno, Barcelona te toca la puerta y Barcelona es el equipo más popular del fútbol ecuatoriano, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una revancha deportiva para él, es hasta como yo digo a veces, el futbolista le gusta tapar bocas, y en una de esas, si es que hace un campañón, una temporada de ensueño, puede de alguna u otra manera decir, bueno, calladitos los que no confiaron en mí, y creo que va a ser una gran temporada. Ahora, la otra pregunta es, José, te la planteo a ti, ¿dónde va a entrar? Porque creo que con esto está obligado de alguna u otra manera Fabián Bustos a empezar a jugar con un tribote en la mitad de la cancha, porque ahí tienes a Piñatares, a Sousa, tienes al mismo Gaibor, a Titi Ortiz, Carcelén, bueno, que ya se fue. Entonces son cuatro jugadores determinantes que pueden ser titulares. Entonces va a ser una tarea difícil para Bustos poder reordenarlos, porque creo que todos tienen nivel de titular. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil, muy pero muy difícil. Bueno, después, ojo, yo quiero ver cómo arman la media. No sé si Sousa va a convertir con Piñatares o se va a complementar. No sé si Arce va a quitar puesto por ejemplo, si yo tengo que hoy elegir, y dejo para que vean que soy imparcial, dejo mi amistad y mi cariño a Gaibor a un lado. Si yo tengo que elegir entre Arce y Gaibor de titular, creo que Arce debe ser titular. El potencial que ha demostrado Arce en este último par de años y el presente inmediato de Ah, Arce ese se me quedaba también, obvio, mira. es alguien que podría bien cortar a Fernando Gaibor, pero bueno, veremos qué termina pasando, va a estar realmente muy bueno. Después también en el fútbol de Inglaterra van a haber un par de partidos buenísimos. Hay fin de semana de Premier, por ejemplo, hablando de mañana hay el derbi de Manchester. Se juega el Manchester United contra el Manchester City, un Mira. tremendo partidazo. Y después, a mí me toca comentar el partido en la radio, Brighton contra Liverpool, un hermoso partido también entre el equipo del Ecuabrighton y el Liverpool. Así que realmente muy bueno. Mañana tienen fútbol toda la mañana, para que no se Lindo. pierdan nada. Va a estar muy, pero muy bueno. Querido Fu, ¿algo más antes de despedirnos? Nada, amigo, me parece que va a ser una temporada distinta en el fútbol ecuatoriano. Se están armando bien los equipos. Liga ha armado un plantel muy bueno, muy, muy bueno. Quizá la próxima semana para que lo repasen con Panchito. Me parece que Melec también se está armando de una manera muy interesante. Hay una plantilla que llama mucho la atención y crea expectativa. Barcelona lo propio, creo que Barcelona tiene nombres muy buenos, Yanner Corozo, lo de Gaibor, lo de Titi Ortiz. Vamos a ver si lo de Bauman resulta siendo bueno. De ahí Independiente mantiene una base, la del campeón de Sudamericana. Creo que va a ser un año muy competitivo. Me preocupa Aucas, que bien está Vamos a César ver. Farías, que es el técnico campeón, pero me preocupa Aucas, qué va a pasar
con el equipo de César Farías, a ver si puede volver a dar la pelea que dio o lastimosamente se quedará ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Señores, buen viaje, querido Fum, ya que Fum Gracias, viaja el amigo. domingo, estará por Argentina. Pásenla bien, un abrazo grande, cuídense mucho y tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao.